Bueno, nosotros continuamos con los trabajos de rehabilitación de la Ruta 1, ¿verdad? Somos el consorcio Santa Rosa. Estamos ya cumpliendo 2 años desde que se hizo inicio de nuestra licitación, ¿verdad? Adjudicada. Bueno, aquí vemos demarcación de lomadas. Continuamos con trabajo de pintura. Como podrán ver, aquí en el puente se está pintando las barandas, más atrás, más hacia Encarnación, podemos ver instalación de carteles de señalización vertical y pintado señalización horizontal. Bien, ¿esto qué tramo comprende, ingeniero? Este tramo comprende desde la ciudad de San Juan hasta Encarnación mismo. Encarnación. Sí, van a ir barriendo toda la zona, entonces. Sí, prácticamente estamos ya terminando la etapa de rehabilitación. Y ahora tendríamos una fase de 5 años más de mantenimiento. Bien, ¿cuándo comenzaron todos estos trabajos? Y empezamos antes de la pandemia, como se dice, ¿verdad? Comenzamos en noviembre de 2020, ¿verdad? Y... Sí, 2019. Y la ejecución en sí... enero 2020. Bien. ¿Y hasta cuándo van a continuar entonces todos estos trabajos? Bueno, de remodelación, hermoseamiento, pintar. Y prácticamente este mantenimiento va a durar 5 años, uh-huh. ¿Verdad? Esperamos terminar prácticamente todo lo que es la pintura, el barrido, todo eso ya antes de diciembre. Uh-huh. Y luego ya tendríamos ya solamente que hacer el mantenimiento, que sería mantener la franja de dominio con el pasto corto, rehabilitar zona de baches, ¿verdad? Y mantener sobre todo la seguridad de la ruta en óptimas condiciones. Bien, instar también entonces a la ciudadanía a que se mantengan atentos porque justamente están trabajando y bueno, que circulen con precaución. Sí, eso es lo que más instamos, ¿verdad? Están todos bien señalizados los personales, pero la prudencia de parte de la ciudadanía también. ¿Cuántos personales aproximadamente están haciendo estos trabajos, ingeniero? Hoy estamos un poco más de 80 personas. ¿80 personas? Sí, hoy estamos trabajando directamente, éramos 3 veces más, ¿verdad? Pero los trabajos van disminuyendo, entonces también la cantidad personal.